Marbella, muy buenas noches. Bienvenidos aquí a la Veranda Verde, este lugar magnífico, Royal Tennis Club. En esta Marbella increíble, esta semana cuando media Europa titira, tiembla de frío, estamos aquí tomando sol, bañándonos en nuestras playas, no me lo puedo creer. Es alucinante, estamos en la mejor ciudad turística del mundo. Marbella, te quiero. Fuerte el aplauso, muy bien. ¡Wow! ¡Qué hermoso, eh! Con semejante compañía. ¡Qué compañeras guapas tengo yo! ¡Qué suerte que tengo, eh! Mi compañita Natalia, mi gran compañera. Oscar, muchas gracias. Es un placer estar contigo de nuevo. Muchísimas gracias. A Marbella te quiero y a Oscar Horacio, por supuesto. ¡Qué bien! ¿Cómo me hace la pelotita? ¡Me encanta! No, es la verdad, Oscar. Gracias, Natalia. Hoy estoy contentísimo porque estamos siempre en la Veranda Verde, que acaba de dar un espectáculo increíble el último fin de semana, que ya hablaremos de eso. Este lugar va a más. Dentro de muy poco tendrá un hotel boutique espectacular y ya hablaremos de cosas. También saludo a mi compañera Julia. ¿Cómo es? ¿Julia o Julia? Julia. ¿Y por qué te dice Julia? Porque en cuanto vino aquí, sí, puede leer el pasaporte como Julia en inglés o español Julija. Tú eres sevillana, ¿no? Letuana. Ah, porque el acento que tenés de sevillana, ¿verdad? Tú eres de Letonia. De Letonia. Donde el país de las mujeres guapas, Riga, Latvia, Úrmula. Sí. Qué bonito, ¿eh? Sí, muy bonito. ¿Y cómo te dejaron escaparte de ahí? Oh, es mucho tiempo y muy larga historia. Ya la comentaremos en un momento. Bueno, hoy tenemos una serie de invitados espectaculares, gente buena, gente que lucha por y para Marbella, que hacen esta ciudad cosmopolita total, porque aquí vivimos en paz, gente de todas partes de España, de todas partes de Europa y el mundo, en una ciudad que va a más, recuperando el glamour, esta Marbella te quiero. ¿Quién tenemos hoy de invitados? Bueno, Oscar, me gustaría, tengo un honor presentar a una gran persona, una mujer, Ángela Sariñe, es clarividente, parapsicóloga. Ella va hoy a decirnos muy buenas cosas y muy interesantes. Espero que nuestra brujita no se cabree, ¿no? No, pero es diferente. Así que... Es diferente, no sé, es una broma. Muy bien, tenemos esa gran invitada, muy buena en lo suyo. ¿Y quién más tenemos, Junior? Hoy tenemos mucha gente, hoy, de verdad que sí, increíble. Olivia, nosotros Olivia, de masajista. Quiromasajista de Manilva Green. Y muy buena, por supuesto, y muy conocida en nuestro programa, Manos Mágicas. Sí. ¿Quién más? Bueno, también quiero presentar a la gente muy importante que se llama José Luis Cantalapiedra y Rocío Pérez Novera, que son presentadores de la empresa Premier. Así que bienvenidos y muchas gracias. Pues debutan con nosotros, fuerte el aplauso, muy bien para Premier. Yo estoy muy orgulloso y muy contento porque Rocío, aparte de ser una de mis mejores amigas de hace muchos años, una mujer triunfadora, el señor Cantalapiedra es un gran empresario y tiene ese fabuloso negocio que a usted se lo recomiendo siempre. Quiere alquilar una limusín, un Fiat 600, una bicicleta de lujo. Hay que llamarlo porque viene con mucha fuerza en Marbella, con una gran tradición que tienen en toda España, y esto va a ser muy importante para nosotros tener esa clase de empresas aquí en esta nueva Marbella, que como dije antes se va cada vez más para arriba. ¿Quién más, Julita? Tenemos Steve Slay. Cantante. Muy bien. Muy buenísimo. El aplauso para Steven Clay. Que canta maravillosamente bien. Que ha vuelto de... Vamos a escuchar, puede ser que un poquito. Bien. Bueno, me gustaría también presentar nuestra querida brujita, una mujer evidente, de verdad, que sabe y vea y limpia nuestra alma, que se llama Mariana Margas. Así que nosotros estamos encantados contigo, Mariana. ¿Y qué le habrá dicho? ¿Algo le habrá dicho porque le dijo tanto piropo esta Mariana, Sofía, madre mía, con sus arreglitos que nos hace a todos y que acierta cada vez más? Muy bien, continuamos. ¿Quién más está? Ok, doctor Agassi. Ah, gran tenista. Doctor, sí, también. Gran tenista también, en serio. Agassi, ¿sí?, fue en su momento uno de los mejores tenistas y él, siguiendo la tradición, uno de los mejores médicos. Mira qué bien. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, me gustaría también presentar a una importante persona que es para futuro fundamental, que se llama Paco Roldán Castro.
que es fundador del Instituto Europeo de Criopreservación. Así que nosotros, él va a explicar muchas cosas muy interesantes. Criopreservación sería, usted quiere vivir, quiere morir, volver a vivir 100 años más, pues puede hacerlo. O sea, evidentemente la ciencia está avanzando cada vez más. Así que vamos a escuchar lo que va a decir. Julia. ¿Alguien no? Se acabó. Sí, claro. Muy Rafael Rosell. ¿Cómo? Rafael Rosell. Rafael Rosell, te Rafael lo conoces, Rosell, por favor. Rafael Rosell, que él es dueño de Manilva Green, apartamentos Manilva Green, un sitio fantástico con buena energía, que nos va hoy a explicar muy bonitas cosas interesantes, que Oscar vive ahí. Claro. Y nosotros también vamos siempre a descansar y disfrutar de las vistas, de buenos masajes y de buena cocina que hay en este sitio Manilva Green. Caramba, cómo se ve que tiene acciones en Manilva Green, madre mía. Nos hemos olvidado algo muy importante. Esta semana empezamos nuestra película, mi película, Historias de Marbella, con la señora Olivia Valer y un grupo espectacular. Hoy tendremos acá el protagonista, uno de los protagonistas, que es Armando Lozano, ¿eh? Nos habíamos olvidado de él, ¿eh? El guapera famoso de Marbella hoy está con nosotros, nos va a hablar mucho de la película y otras cosas más. También tenemos una excelente fotógrafa que ha venido hoy con nosotros, Marina. A Denisita. ¿Cómo se llama? Que se llama Marina, Marina Peripilka. Marina Perskaya. Ah, Perskaya. Ven acá, Marina, ¿cómo tú lo aprendes? Qué rápido. Que le hace una foto. Vamos a hacer un cuerpo ucraniano guapísima y un pelo espectacular. Fuerte el aplauso para Marina. Ven aquí, Marina, que trabajó conmigo durante un año y ahora ha vuelto y va a venir dentro de poco con una novedad importante. Si no me recuerdo mal, eres Marina de Holzecker. Ah, perdón, Marina Perskaya. Peripelicia. ¿Cómo? Peripelicia, vamos, que él se equivoca, no pasa nada, pero tú... Es verdad, bueno, peripelicia. Pero fíjate, parece un nombre griego. El apellido tan conocido en nuestro país, tú te equivocas. Entonces, Marina... Peripelicia. ¡Aplauso para Marina, madre mía! Recréate, Juan, con semejante cuerpo ucraniano. Gracias, mi niña. Bueno, ahora empezamos el programa, vamos a ir a publicidad. Unos minutos nada más. Recuerden que estamos en la ciudad de Marbella, Costa del Sol. Nos están viendo en países del este, Praga, estoy muy contento con ello, de verdad. Riga, tu país. Y, por supuesto, la Rusia que todos queremos, la Rusia milagrosa, la Rusia que cada vez envía más gente a este lugar de ensueño que es Marbella, te quiero. Publicidad y volvemos enseguida desde la veranda verde. Fuerte el aplauso. Vamos de ahí. Muchas gracias. Divino el estado físico que uno tiene en esta ciudad maravillosa hoy con un sol espectacular, 25 grados a la sombra y al sol 22. O será al revés, pará. 25 al sol y 22 al sol. Maravilloso. Espectacular lo que era Puerto Banús, la gente no entendía nada, porque veías el noticiero, nieve por todos lados, ríos de lluvia por toda, casi toda España, y aquí el paraíso. Es paraíso, Oscar, es verdad. Estamos eso porque están tus ojos, tus ojos ucranianos. Ay, muchas gracias. Te atrae ese sol maravilloso. Muchísimas ¡oh, gracias. Sol! ¡Qué bonita cómo se ríe la de la historia! Presentamos a un amigo luchador, él y su querido padre y su familia, de toda la vida, de lo que es la restauración. Tienen uno de los mejores restaurantes que hay en Marbella, en la Costa del Sol, que ¿cómo se llama ese restaurante? La Fontina. Muy bien, ¿y cómo se llama el guapo joven que tenemos hoy acá? Federico. Federico. Yo pensé por apellido y no podía recordar. Carne. Federico. Carne.
Venete, muy bien. Lo que pasa es que te vio tan guapo que se quedó ahí. Estás cara, Federico. Tú no hagas caso. Lo siento. Al contrario, ya no te van a invitar a comer, me parece. No. Lo más importante, Federico, bienvenido a nuestro programa. Hacía mucho que no estabas aquí. Tuve la suerte de estar en tu restaurante con nuestro programa casi un año. Sí, sí. Y la pasamos de maravilla. Cuéntanos un nuevo proyecto que ya no es secreto, pero que en verano va a funcionar de maravilla, que La Fontina, ese gran restaurante que tienes, va a tener una salida al mar, por así decirlo. Algo parecido. Cuéntanos, ¿cómo se coge el micrófono, por favor? Gracias. En lo que es en Puerto Banús, llevamos ya como 30 años, mi familia, un sitio en la playa, un chiringuito, y bueno, este año vamos a darle un poco una reforma buena y vamos a ponernos al día de cómo están los beach clubs hoy en día de Puerto Banús. Y nada más. Yo pienso con la tradición que tienes tú y tu familia, con ese restaurante La Fontina y el Chiringuito, que está ubicado en el mejor lugar de Marbella para mí, porque está pegado al Puerto Banús, y prácticamente eso ya es símbolo de total, de bueno, ¿no? Sí, la verdad que la situación es afortunada, la verdad, espléndida. Y ya en cualquier momento abres el Chiringuito. Sí, estamos pensando para abrir en marzo. Marzo, claro. Marzo, sí. Semana Santa creo que cae, final, ¿no? Final de marzo, por ahí, sí, Semana Santa, sí. Bueno, me imagino que a la chica, menos a ella, la vamos a invitar todas ahí a tomar algo, ¿no? Claro. Bueno, a ella también. A ver si lo dice bien ahora el nombre y apellido, ¿cómo es? Me parece que también perdió. Acuérdate, Federico, de amor. Sí, Federico, ¿no? Sí, recuerdo. Federico, ¿pero cómo te puedes olvidar tú de un tipo? Apellido no puedo. Tuve de Carretenete, pero Federico, un nombre joven, guapo, atractivo, es lo que okay. Me estabas diciendo fuera de cámara. Pues ahí lo tienes aquí ahora. Y que tiene un negocio familiar, porque hay que reconocer que son 30 años que está en ese negocio. En el tema, sí, la hostelería, sí. ¿Y qué vas a dar de comer en el Chiringuito? Pues vamos a dar un poco de todo. Vamos a, bueno, sobre todo la cocina mediterránea, ¿no? O sea, lo que es, ya sabéis, la paella, la gamba, el marisco, el pescadito que le gusta a la gente de Málaga y demás, y luego también poner un poco de sushi, vamos a meter el sushi. Ah, qué bueno. Y la verdad que pues a las chicas le gusta bastante, también para cuidar su línea y tal, ¿no? En la playa. Muy tú sabes que al mediodía un sushi viene muy bien, ¿eh? Espectacular, sí. En Miami está de moda, por ejemplo. Está de moda, sí, está de moda en muchos sitios, la verdad. Y bueno, vamos a probar a ver, nuevo proyecto. ¿Apuestas por Marbella este verano? Yo creo que sí, yo sí, no, siempre apuesto por Marbella. ¿Y si abres en marzo? Y se hace marzo, bueno. Bueno, oye, y también, ¿sabes que la mejor pizza para llevar a tu casa, sin ningún inconveniente, la tienes tú también? Bueno, también, sí. También tenemos algo de eso, sí. De pizza, pizzería, pizza a domicilio. La verdad, tenemos un pizzero muy bueno. Y bueno, os invito a todos a que la probáis. Tú sabes que Sasha y yo somos clientes de la pizza. Sí, lo sé, siempre estáis allí. Siempre estamos ahí. Sobre todo los martes que cogen 2x1. Los miércoles. Los miércoles. Después del programa, los miércoles vamos ahí porque son 2x1, pues mira, ¿por qué no? Exacto. Y muy lleno de gente. Oye, tienes una pinta de triunfador que no puedes con ella, ¿eh? Joven, atractivo, con un restaurante de que va a ser. Claro, ¿eh? Mira la otra. Vamos saliendo. Todo, en absolutamente todo. Mira lo que acabo de decir, lo tienes todo. Pero no. Yo no sé, yo... Pero yo no, es un no empresario. Sé. Joven. Joven, guapo. Tiene restaurador. Un restaurador, tiene también un restaurante, bueno, Chiringuito, yo creo que es más que Chiringuito, ¿verdad? Sí, más Chiringuito, sí, exacto. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Música y claro, la cama? Claro, vamos a poner cama, arena. Pero no tanta fiesta ni nada, más tranquilito, sobre todo para el enfoque familiar también. Perfecto. Sí. Pero después de todos los piropos que te ha dicho esta señora, bueno, ya ves. Me imagino que en verano cuando llegue ella, alfombra roja, ¿no? Exacto. O un poco de sushi. Un poquito de sushi. ¿Por qué no? Yo de aquí quiero felicitar muchísimo a tus padres, a tu padre que es una persona encantadora, a tu mamá que es un sol, tu hermana, toda esa gente, los Cardenetes que luchan por y para Marbella, son de aquí de la ciudad y han dado vida, por así decirlo, en el sentido biológico, en el sentido también de aquí de Marbella, a ti, que sigues la saga y lo haces de maravilla. Así que yo te deseo la mejor suerte del mundo. Muchísimas gracias, Oscar. Y recuerden que para estos días sigue abierto La Fontina y sale el nombre del restaurante, los teléfonos. Si quieren ir a comer muy bien, pueden pasar por La Fontina. Fuerte el aplauso para Federico, muy bien. Gracias a ti, Federico. Pasa el micrófono a Rafael. Rafael, sin palabras. Háblanos de esa maravilla a la cámara, por favor, de lo que es el lugar que tengo la suerte de vivir yo, que se llama... Manilva Green. ¿Habló? ¿Cómo se llama? Manilva Green. Qué linda que es, Manilva Green.
A ver, cuéntanos. Manel Bagrín es un sitio ya bastante conocido, ¿eh? Y sobre todo, bueno, el hecho de que viva Oscar es importante porque todo el mundo anda buscándolo, quiere estar, verlo, quiere, y entonces buscan a Manel Bagrín, además por otros motivos más, ¿no? Y como siempre, bueno, pues os adelanto de que estamos renovando todo el tema para el próximo año, igual que hace nuestro amigo Fede, pues hay que ir renovándose, hay que ir creando cosas nuevas, dando otros tipos de servicios que están hoy al día, como es siempre, pues, él lo ha dicho, ¿no? El tema familiar, el bienestar, la salud y el estar allí, pues, muy cómodo, muy relajado, con un buen servicio, con una buena atención, ¿eh? Y que todo el personal que tenemos allí, pues, te trata como si estuvieses en tu propia casa, ¿no? O sea, es una cosa que queremos que sea un atractivo más de Manel Bagrín, ¿eh? Dentro de los atractivos que tiene, como es, por supuesto, las vistas, sus apartamentos que están totalmente dotados y están preparados para que una familia pueda estar cómodamente y pueda incluso, pues, si quiere hacerse su propia comida o su propio desayuno, tienen unas cocinas, tiene todo, independientemente de que en el restaurante damos unos menús muy atractivos, tanto en calidad como en cantidad, que nuestro amigo Víctor es un poco exagerado, y en precio. Como buen argentino. Te faltó decir, como buen argentino, le pides un poco de carne. No quería meterme con los argentinos, Oscar, porque... Métase. Aquí es una ciudad cosmopolita. Una cosa que me olvidé de preguntarte, ahora estamos en un proyecto muy grande con Rafael y nuestro amigo Santi, en el cual viajamos a Polonia y a Bielorrusia en el mes de marzo. Recuérdame qué día. Marzo, abril, ¿eh? Marzo-abril. Abril, sí, sí. Más bien a principio de abril, porque las jornadas son bastante extensas de la Cámara de Comercio polaca. ¿A qué vamos? Hispano-polaca. Y vamos a presentar todas las ofertas inmobiliarias que tenemos de bancos y de particulares, de personas privadas, a todos los empresarios polacos que están muy interesados en invertir aquí. Invertir, claro. Y en construir, porque la construcción se está volviendo a reactivar. En entrevistas pasadas nuestro amigo arquitecto ya lo corroboró, de que tiene más proyectos que nunca. Hoy hemos hablado con otra empresa de ingeniería y está marchando con mucha celeridad para hacer cosas en Sierra Blanca. Y aquí estamos, yo creo que esto se está activando de una forma rápida y que queremos que en Polonia, pues, los empresarios tengan la oportunidad todavía de coger algo con un precio muy atractivo, ¿eh? Y puedan llegar a tiempo para hacer toda la inversión, que es muy interesante ahora mismo en la Costa del Sol y sobre todo Marbella, que desgraciadamente empezó antes que ninguna en crisis y ahora está saliendo antes que nadie de la crisis. ¿Por qué? Porque es monopolista. Pero hay una cosa también que quiero decirle a toda la gente. Siempre hablamos de ruso. Con todo respeto a los rusos, grandes inversores, pero dejamos de lado ciertos mercados europeos, por ejemplo el noruego, el polaco en este caso, la bolsa más activa de Europa es la polaca, en una situación geográfica impresionante y con unas ganas de invertir aquí en nuestra querida Marbella y Costa del Sol, que es increíble. Sí, ha estado invitado por nosotros el señor Javier Sosnowski, de cual le mandamos un saludo. El presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Polaca. Y nos espera, ¿por qué? Porque estamos luchando por y para Marbella, no yo mucho, sino gente como Rafael, gente como Santi, que realmente os dais, ¿verdad? Estamos convencidos y estamos realmente muy, muy interesados en que esto se reactive y se está reactivando. O sea, hay unas ganas y una noción de que Cristina Zekeli lo decía el otro día. Bien suena. Cristina, le prometí, como está enfermita, no sé. Pero le hacemos una mención aquí, que se mejore mucho, y que la echamos de menos. ¿A qué no te acuerdas del teléfono de ella? 952-81-820102. 952-81-0102. ¡Aplausos! Le voy a echar la publicidad a Cristina Zekeli. Cristina, Federico, ya sabes, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Ve a darle un besito de nuestra parte, por favor, Federico. Dale un besito, que le va a gustar. Sí, tú dale un besito. A Federico. No te acuerdas el nombre. Hombre, él está siempre. Tiene que disimular un poco. Federico, con ese beso. Que si no, se pone roja. Mancha, con ese. Otro besito, venga, Natalia. Otro besito a Federico. Federico, a él no lo conocé. A ver, otro. ¡Wow! ¡Viva los besos! Me encanta. Fuerte el aplauso, muy bonito. Siempre he dicho que la expresión más bonita en el mundo es un beso y un abrazo. Sí. Qué bonito cuando tú abrazas, besas y dices, te quiero. Marbella, te quiero. Fuerte el aplauso. Volvemos en 5 minutos. Un buen policía. Gracias.
Aplausos para Marbella, muy bien. Wow, hoy nuestro programa, madre mía, cuántas guapas que hay en este programa, en esta Marbella espectacular. Fíjese la fotógrafa que tenemos, madre mía, y que tengo, sí. Guapísima, pero hoy recibimos a una de verdad, que esta chica podría ser también mundo, madre mía, y con ese nombre. Alexandra, fuerte el aplauso para Alexandra. Dale un primer plano a una de las mujeres más bonitas que he visto últimamente aquí en la Veranda Verde y en Marbella. ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien, gracias. Es un gusto tenerte como entrevistarte. Aparte de guapa, eres una profesional muy buena. Sí, pero me gusta estar en el centro de atención. Mira la cámara. Micrófono, claro. Alexandra, quiero que me cuentes un poco. Tú eres nutricionista. Sí, yo soy... No, soy más que nutricionista porque yo soy más health coach, en inglés está wellness coach, está para un poco para Europa, está un poco nuevo concepto, pero en América está muy desarrollado ya, está persona que ayuda no solo a comer sano, pero ayuda también a vivir sano y tener hábitos buenos y estar feliz. Y la persona que ayuda a la gente en todos los objetivos que tienen y para lograr los objetivos en la vida. Está como el life coach y wellness coach, es más que salud, porque es todo conectado en nuestra vida. No solo tener botitas verdes y tener zumos de apio y comer brócoli cada día. Dime lo que comes juntos. Y te diré quién eres. O sea, hay que reconocer que lo que comes es muy importante. Claro. Pero tenemos la suerte que Alexandra va a estar con nosotros por 10 años aquí en nuestro programa. Y cada programa ella va a traer el consejo de la semana. O sea, qué comer para que nuestras señoras de la Costa del Sol y de Marbella estén siempre guapas y saludables, como los hombres también, por supuesto. ¿Y qué es lo que no hay que comer? Fijaros la postura que tiene Alexandra, chicas. Es increíble, derechita, profesional, completamente, no como veo por acá. Claro, parece una modelo profesional. Ahora sí, muy bien. Pero eso te ayuda a tu dieta también, ¿no? ¿Tu famosa dieta ayuda a tener un cuerpo...? Yo estoy contra las dietas. El concepto es tener hábitos sanos, vivir cada día sano, y en este caso no necesitas dietas, porque dietas son conectadas con sufrimiento. Y tú puedes mantener una dieta unas semanas, unos meses, pero después viene el momento cuando tú estás deprimida o es algo ha pasado en tu vida o no tienes bastante amor o no te sientes bien. Y tú vas a comer más y es ya estadística que dice que 85% de personas que han tenido dietas durante 2 años siguientes ganan más peso, más kilos que han perdido durante esta dieta. Claro. Entonces yo soy contra las dietas, pero yo para los hábitos buenos, para las cosas que puedes implementar cada día en tu vida y sentirse bien. Y sin dietas. Alexandrita, ¿y tú desde cuándo has sentido el hacer esto y estudiarlo? Me imagino, ¿hace poco, hace mucho? No, yo tengo 35 años, tengo ya dos niños y estoy aquí. ¿Dos niños con 30? Sí. ¿Te casaste a los 12? ¡Qué bárbaro! Sí, no, dos. Pero niños no 35 años, yo tengo 35 años. Sí, por supuesto. Y estaba en el deporte desde 5 años y he hecho gimnasia rítmica, he hecho coreografía y muchas otras cosas y también soy entrenador certificado de yoga. Doy clases aquí en la Veranda Verde cada martes a las 9:30. Ah, muy bien. Y en Radiant Yoga Studio en Marbella también cada viernes también a las 9:30. Entonces yo toda mi vida estaba en este, sabes, en estado que debes cuidarte mucho, debes prestar atención a las cosas, a la salud, al deporte. Me gusta mucho hacer deporte y yo soy ahora porque no tenía educación especial para eso, pero estaba muchos años, no comía carne 10 años y esto todo. Pero yo quería tener una educación y hace unos años yo he terminado el curso en Nueva York.
en la escuela más grande de nutrición del mundo, que se llama Instituto de Integrative Nutrition, que está en Manhattan, Nueva York, y tenía este curso. Ahora soy también un member of American Association of Drugless Practitioners. No sé cómo traducir en español. Sí, eres miembro de la sociedad americana. Siempre estoy estudiando. Me gusta mucho estudiar siempre, porque en las cosas de salud y nutrición siempre cambia un montón de cosas. Siempre. Perdón, ¿y tú estudiaste también cómo ser guapa? ¿Estudiaste? No estudiaste. ¿Sabes, Gasión? Buena pregunta. Pues dile a tus padres de parte nuestra, de toda Marbella, muchas gracias. Porque ha hecho una mujer espectacularmente simpática, guapísima. Gracias. Y una gran profesional. En eso te respeto y te admiro muchísimo, que todos los fines de semana estará con nosotros dándonos ese consejo, que lo seguiremos todos de punta a punta. ¿Alguna pregunta, mis niñas? A ver, Yana. Mira, Alejandra, no. Quería preguntarte sobre, ya que estamos hablando de comida sana y de salud, ¿no? Sobre la limpieza de organismo, porque supongo que con la comida natural, con los cócteles algunos, ¿no? De verdura, de lo que sea, podemos sacar los toxinas del organismo, porque para empezar a comer sano, yo creo que primero tenemos que limpiarnos un poco, ¿no? Porque de tanto porquería que a veces estamos comiendo. ¿Pero tú le vas a entrevistar o le vas a hacer una pregunta? Porque, es pregunta muy buena. La pregunta es muy simple, es decir, ¿cómo quitar la parte tóxica del cuerpo, ¿no? Sí. Bravo. Sí, es pregunta muy buena, pero ahora está en moda porque todo el mundo quiere detoxificar el cuerpo y hay un montón de cosas de detox y está hay un montón de productos que detoxican el cuerpo, pero lo más importante, claro, puedes tener elegir un programa más radical o menos radical, más suave, depende de cómo te sientes y qué objetivo tienes, porque hay un montón de diferentes y muy interesantes programas de detoxicación, y yo también hago grupos y he hecho ya para rusos unas veces y detox, hemos hecho un taller de detox en Hotel Kempinski en Estepona, y también después yo tenía grupos y he explicado todo cómo hacemos cómo hacer detox, pero lo más importante es que tú has dicho, es cada día hacer algo bueno para tu salud, que tú no acumulas lo tóxico que va en el organismo. Siempre, porque acumulan siempre con el aire malo, con el agua mala, y claro. Si estamos aquí en Marbella, tomamos vino, es muy agudo. Pero un poquito de vez en cuando, claro, pero estas cosas pequeñas aquí, un poco, está todo, claro, influyen a nuestra salud, y si tú tienes hábitos buenos, por ejemplo, tener solo muy fácil, por la mañana tener agua templada con limón. Sí, limpia. Un poco de jengibre. Bravo. O un poco de sal de Himalaya. Tener este ya un detox muy suave, pero debe ser cada mañana, lo primero en la mañana. Perdón, perdón, café. Perdón. Aquí está la doctora Esladano. Un fuerte aplauso a la doctora Esladano. La doctora me dijo hace muy... Bueno, ¿cómo te quieren, Dana? Consejo, gracias. No, todavía quédate, porque la doctora me dijo hace muy poco que todas las mañanas un vaso de agua templada con limón limpia el organismo. Yo lo hago todos los días. Y me siento cada vez más happy. Me siento cada vez más fuerte, más joven, no sé, pero claro. Más feliz, sí. Estoy contento porque tenías razón. Ahora hablaremos contigo, porque si no te pones a hablar tú de eso y me quita protagonismo a la señorita tan guapa, que hoy está hablando de algo muy lindo. Muy buena tu pregunta, bravísima la respuesta. Siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta, porque ahora todo el mundo quiere preguntar cómo adelgazar, pero hay gente y chicas como yo, por ejemplo, yo quiero poner kilos. Engordar. Engordar poquito. Todo al revés. Hay dieta, sí, al revés, porque adelgazar. ¿A cómo poner kilos, por ejemplo? Pero hay dieta sana, porque quien no tenía colesterol para engordar. Muy bien, ¿eh? Es una pregunta maravillosa, porque increíble. Ahora todo el mundo, 95% de mujeres te envía y ya te odia después de esta pregunta, porque normalmente todas las mujeres están pensando que 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos, 20 kilos para perder, y las chicas que tienen tanto suerte como tú, es muy rara vez. Y como tú.
No, yo estoy siempre pensando, en que, porque yo, pues, mi madre tiene mucho sobrepeso, entonces yo tengo tendencia a este, pero hago mucho esfuerzo, yo hago mucho, no es natural, como tú has dicho. A mí me gustan chicas con curvas, ¿cómo es? ¿Cuerpo? Curvas. Como Jennifer Lopez, pero... Ahora, porque tú, chica, tú también tienes una curva que no vea, lo que pasa es que eres muy modesta. Ella tiene una curva que no vea, o sea, vamos, sí, pero, a ser realistas. O sea, ella también llora, pero también es un poco la, pero la actriz. Pero imagínate que sería bien tener una dieta para que crece solo el culo, por ejemplo. A mí me gustaría que crece solo el culo. No, pero ella te lo va a decir. Entonces, en tu caso... Culo dieta, o sea, espectacular. Eso, me encantó, me gustó mucho. Vamos a hacer, sí, es una... Entonces, no, la pregunta es buena. Especial. Yo pienso, yo te aconsejo solo hacer deporte, claro que hacer deporte con peso, porque muchas chicas piensan que yoga y pilates sí, pero si voy a hacer si voy al gimnasio, voy a hacer deporte, ejercicios con pesos, voy a tener el cuerpo de Arnold Schwarzenegger, pero la no curva, es... La curva, que dice ella. Para curva, para deporte, tener curvas, deporte. Debes hacer deporte. Pregunta, doctorcita, bueno, porque es casi una doctorcita, pregunta. Hacer el amor también es un deporte, ¿eh? Claro. Claro. Es muy bueno. Y hay es unas bueno. posiciones en que puedes tener más ejercicios que y que trabajan. Pero momentito, no 5 minutos, porque si no pasaba nada. El amor un poquito latino, ¿de acuerdo? Entonces tú tendrás unas curvas negras. Yo conozco tantos amigos míos veganos. Yo tengo a cada amigo que se veía loco. Total, te ayudan para que tú tengas unas curvas bárbaras. Así que en vez de hacer gimnasia, haz el amor, que es más bonito. ¡Viva la vida, viva el amor, viva esta preciosura! Muy bien. Oye, gracias. Decirte que muchas gracias. Acepta las bromas, eres un encanto de señora, una gran madre, se te nota que eres, y sigues algo impecable, que es una dieta. Y recuerden que toda la semana estará con nosotros aquí, trayéndonos el consejo para tener una vida más sana, más limpia y cada vez mejor, ¿cierto? Muchas gracias a ti, Oscar, para la invitación. Es un placer. Espero que estés los próximos 20 años conmigo, digo, con el programa. Muy fuerte el aplauso. Bueno, ahora nos vamos y vamos a dejarle en compañía, solita, como le gusta a ella, en el consejo de la semana con esta gran doctora, mi amiga, doctora Svetlana Obradovic. Fuerte el aplauso. Vámonos, Alexandrita, vámonos. Salud no es más importante, pero sin salud todo lo demás pierde importancia. Muy buena noche, soy doctora Obradovic y... Estos son mis 5 minutos en los que quiero, son 5 minutos en los que quiero hablar de los temas útiles para vosotros y las preguntas espero también de vosotros. Mi deseo en este programa es ayudar a vosotros para mejorar su salud y para prevenir enfermedades muy importantes. Hoy voy a hablar de una de tos porque hay muchos pacientes últimamente que me preguntan ¿por qué tosemos tanto? ¿Es importante toser? Sí, es beneficioso porque tenemos dos tipos de tos, tos seca y tos productiva. Tos seca es una tos donde irritativa y tos producida por microbios, por acidez, por un reflujo, por un medicamento que muchas veces antihipertensivos pueden también provocar una tos irritativa. Y esta tos es muy molesta y esta tos hay que quitarlo. Otro tipo de tos, tos productiva, es una tos acompañada con flema, con mocos, y esta tos hay que eliminarlo. Entonces, este tipo de tos es una terapia para eliminar flema porque es una buena nutriente para los microbios. Entonces, esta noche lo empezamos con tema esta, pero yo espero en las vuestras preguntas. Os deseo muy buena noche y con un pensamiento filosófico. Deja que tu mente se calma y el corazón abra y entonces será todo muy mejor.
Doctorcita, qué bien que explicaste lo de la tos. Lo de la tos evidentemente es un proceso que viene después de una, un fuerte gripazo o algo por el estilo, ¿no? Sí, la tos, como le ha dicho, hay tos productiva que está siempre acompañada con las, ejemplo, con bronquitis, con una neumonía o con un problema de edema pulmonar que puede ser relacionado con problema de corazón o problema crónico de pulmones. Entonces, este tos es tos productiva y hay que eliminarla, este tos. Entonces, es una tos no solo que sirve para la diagnóstico, pero sirve para también y como tratamiento. Y lo ayudamos con mucolíticos, antibióticos y otro. Sí, pero la tos seca es tos irritativa y esta tos hay que cortarla porque esta tos solo molesta, no deja a la gente descansar. Bueno, estás en un cine y de repente empieza con la tos y más. Pero dijiste, tos productiva hay que eliminarla. ¿Cómo se dice que sea productiva y hay que eliminarla? ¿Las cosas que producen? Sí, la productiva se dice cuando es una tos que tiene mucosidad y flema. Por eso es tos productiva. Y la tos seca es seca. Entonces, esta tos se está dentro ahora. Esa es tos seca, ejemplo. Esta es normal. Esa es tos normal. Me encanta cuando se ríe, doctorcita. Sí, muy bien. Me contaron que tuviste en Sierra Nevada. ¿Qué ando, ¿eh? Ah, en Sierra me encanta. Yo soy de la montaña. Es decir, que tú eres de montaña como yo, ¿eh? Sí. Mi querido San Martín de los Andes en Patagonia. Y estuviste esquiando y ahí tos nada, ¿no? Sí, no, tos no. Hay que prevenirlo, como le ha dicho antes, la parte de la vida sana es deporte y esquiar es un deporte muy importante. Es muy importante, por eso las dos se van de acuerdo. Este fue el consejo de esta gran doctora Svetlana Odalkovic, nuestra gran médica del programa. Gracias. Viva la vida, viva la lana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, la lana. Un aplauso para Marbella, muy bien. Recuerden que estamos aquí, en este lugar maravilloso, la Veranda Verde, ¿eh? En este Royal Tennis Club, que día a día cumple, y cómo cumple, madre mía, con los compromisos sociales que son alucinantes. El domingo hubo una fiesta acá espectacular. Con una comida especial, una despedida de invierno y bienvenida a primavera. Con muchas comidas especiales, con una espectacular yarmarca y con muchísimas diversiones para los niños y para mayores. Porque luego, lo que dice Natalia, tenemos nuestro programa en ruso. Somos el primer programa de televisión en España que transmite en español y en ruso, incluido el inglés, con nuestra Lili que acaba de llegar. Y entonces, luego lo verán en ruso todo lo que van a opinar toda esta gente para esa amplia colonia que tenemos espectacularmente de los países del este, sobre todo rusa. Aquí lo que pasa en este Baranda Verde y cómo trabajan día a día para que este lugar dé un ejemplo como lo que está dando, a que la gente haga cosas y realice. Hoy tenemos dos personas especiales, algo que forma parte de la vida de lujo de Marbella. Cuando ves esas limusines espectaculares en Las Vegas, en New York, en todo el mundo, también las tenemos aquí. Las tenemos aquí en Marbella, las tenemos en la Costa del Sol. Y hoy están con nosotros los responsables, dos personas encantadoras que se llaman, ¿cómo? José Luis Canta la Piedra y señora Rocío Pérez Noguera. ¡Fuerte el aplauso! Así me gusta, así, bien fuerte. ¡Wow! Esto sí que es importante porque no todos los días podemos lograr conocer y que nos van a contar
esa gente que tiene esos coches espectaculares, muchos amigos me preguntan siempre cómo puedo alquilar una limusina, cómo poner un coche de lujo. Pues hoy tienen la oportunidad. Van a estar con nosotros todo el mes de marzo y cada semana traerán un ejemplo de los coches que tienen. Rocío, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Amiga mía de muchísimo tiempo, ¿eh? ¿Cierto? Cierto. Que estuvo en mi libro de los 100 de Marbella 2014. Sí. Claro. Estás en el libro. Sí. De acuerdo. Rocío, cuéntanos un poquito cómo nació, bueno, mejor dicho, nos va a contar cómo nació toda la idea nuestro amigo Canta la Piedra. Pero el hecho de que estés en Marbella es un poco debido a ti eso, ¿no? Que estabas interesada en que esté acá en la ciudad de Marbella esta empresa. Sí, sí. Cuando decidimos crear esta alianza, sí. La idea era tener la sede aquí en Marbella, igual que está en Málaga, y tener aquí también una sucursal en Marbella. Muy bien, Rocío. A mí me encanta porque tú eres una mujer de acciones, una gran empresaria, y el hecho de tenerlo a nosotros a la costa, la posibilidad de tener una limusina, un coche de lujo, eso nos da una categoría espectacular, porque no solamente te vas a venir con una limusina de Málaga, aeropuerto a Marbella. La puedes tener aquí, te la entregáis directamente en la casa de la persona o hay una oficina. ¿Cómo hacéis si una persona quiere alquilar una limusina? Sí, tenemos servicio de inmediatez, uno de los servicios, y se le lleva, pues hasta en una hora hemos conseguido llevar un coche de Málaga a Marbella, ahora todavía menos, teniendo la sede aquí, y está abierto también las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, 24 horas. 65 días del año, 24 horas. ¿Año nuevo también? Sí. Caramba, sí, te tomas dos copas de champán y si quieres una limusín, yo te la regalo, qué bonito, eso me encanta. Y ahí vas a tener muchos clientes, ¿eh? Muy bien, Rocío, dale un poquito del micrófono al señor Canta la Piedra, por favor. Vale. Una persona que se ve que tiene mucha experiencia en esto de lo que es Limusín Premier. Cuéntanos un poquito cómo nació la idea y por qué ese nombre. Bueno, Limusinas Premier es una empresa ya consolidada en la Costa del Sol. Estamos cumpliendo los 20 años y no solamente es limusinas lo que tenemos, nosotros tenemos lo que es Mercedes y lo que son vehículos de 8 plazas. Es una empresa que, como he dicho antes, llevamos 20 años. Estamos principalmente ubicados en lo que es en el aeropuerto de Málaga y ahora que hay un mercado mucho más libre, hemos intentado que propulsarnos un poquito más sobre Marbella. Y en este momento lo que hemos hecho ha sido hacer una fusión con una empresaria de Marbella, que es Rocío Pérez Noguera, la cual ha comprado un paquete importante del accionariado de esta compañía, y como ella reside en Marbella, pues hemos pensado que vamos a darle un poquito más, digamos, de énfasis a esta compañía para que esos espectáculos o esos acontecimientos que tienen nuestros rolos, nuestras limusinas, pues sean algo más habitual porque estamos aquí y Rocío lo que va a hacer es propulsar mucho más a esta compañía. Fue muy bonito lo que acabas de decir, ¿eh? Esta gente a mí me encanta, gente realmente que tiene ganas y por supuesto tiene algo novedoso, no, pero sí para Marbella. El hecho, la posibilidad que tú alquiles una limusina a las 3 de la tarde y a las 4, en una hora, hora y media, está en la puerta de tu casa, vamos, es sinónimo de rapidez y de lujo, es muy bien. O un Rolls Royce. Exactamente. O un buen Mercedes. O un buen Ferrari también, ¿no? No. No, nosotros somos una empresa. Ah, entonces no te alquilo nada. Esto no es un retacar. Ya no me gustó. Yo si no hay Ferrari. El Ferrari lo regalamos. Cada servicio que ustedes alquilan una limusina, Premier le regala un Ferrari. Uy, caramba, no. Como lo digas en serio, madre mía, por un Ferrari esos pequeñitos que son para tener en el escritorio. Ya me parecía, es un Ferrari, pero es un Ferrari, eso es muy importante. Yo te digo, Canta la Piedra, te felicito a los dos. Gracias. Primero porque te das tu compañía al brindarle a esta gran empresaria que tenemos aquí en la Rocío. Es un lujo para nosotros. Has hecho un bingo espectacular. Sí, lo sabemos. Para nosotros luchadora. Ha sido sí, lo mejor que nos podía haber pasado. Y yo quiero que cada semana me traigan la oferta de la semana. Es decir, me imagino que habrá un coche, ¿no, Rocío? Sí, sí, sí. Dame el micrófono, por favor. O sea, me imagino que habrá siempre un automóvil y que por X motivos le hacéis una oferta, ¿no? Sí. De la semana. Sí, sí, es la idea. Es muy bonito. La semana que viene o el mes de marzo, te vamos contando. Tú sabes que todo esto va a salir en Rusia y yo, vamos, ahora mismo que nos están viendo en Rusia como en los países del este, les hago un llamado que ustedes vía fax, perdón, vía email, se pueden contactar con ellos, inclusive les pueden llevar el coche hasta la salida de vosotros del aeropuerto. Sí, hasta el mismo aeropuerto. Dime.
Bueno, una de las cosas que además de tener buenos vehículos y un buen servicio, el hecho de que esta empresa tenga sus tarjetas y sus debidas autorizaciones permite que el cliente es recogido en el mismo aeropuerto, a la misma salida, porque tenemos los accesos de privacidad para que el cliente tenga un trato VIP. Ah, o sea que la persona llega, por ejemplo, en este caso en Moscú, viene con su señora, con su familia y ya tiene su coche, ya, sea limusina, lo que quiera, sí, en la puerta. Sí. En la puerta allí hay un chofer que habla inglés, bien, perfectamente uniformado, con el letrero, identificando al cliente, nos hacemos cargo de sus maletas, el vehículo está en el lugar preferente, no está en un parking, vehículo que está autorizado a recoger al cliente en ese lugar, dándole el protocolo que necesita, y entonces le trasladamos a Marbella, le dejamos en el lugar que él quiera, o incluso puede seguir con el vehículo a su disposición las horas o días que él quiera. Última pregunta, la limusina, por ejemplo, de acuerdo con chofer, pero si uno quiere un coche, manejarlo por tu cuenta sin chofer, grande, ¿puede hacerlo? ¿Puede alquilarlo? Se tiene que ir a un rentacar. Es que nosotros no somos un rentacar. No me gusta, muy bien, que me canta la piedra. Tú tienes que ser vasco, tío, con ese carácter. De Bilbao. No te digo, con ese carácter, Agur, ¿cómo no va a ser vasco? No, madre mía. Oye, de verdad, me gusta eso. No, señor, aquí nosotros ponemos las reglas. Me encanta. Yo estoy seguro que usted, señor, que nos está viendo en Rusia, en los países del este, cuando lleguen a Málaga, tienen la única oportunidad de tener un coche de lujo. Y si viene un sultán con sus 7, 8 mujeres, la limusina en la puerta. Con todo. Y adentro hay para beber de agua, champán. Desde agua, champán. Muy, ¿no? Chandón. Lo que el cliente quiera. Ah, si no hay Don Periñón, yo no voy. El cliente manda, ¿verdad, José Luis? ¿Perdón? El cliente manda. Aquí siempre, siempre. Mira, qué buena pregunta. Es que nosotros somos una empresa de detalles. A nosotros nos gustan los detalles. Los detalles. No. Llevamos 20 años. Yo refiero aquí. No, en Marbella. 20 años. En Marbella también, yo me acuerdo. También, tú te acuerdas. Para que tú sepas, en las dunas, yo alquilaba coche. Hace muchos años, hace 20 años, yo lo conozco a él de esa época. Yo creo que en el Hotel Las Dunas era el hotel más carismático de la Costa del Sol. Alquilaba un coche de cantidad, yo ayudaba. Hicimos las bodas con Gil, hicimos todo. La época, inolvidable de nuestra querida Marbella. Dame esa mano de vuelta, Gur. Marbella, te quiero. Fuerte el aplauso para Canta la Piedra y mi querida amiga Rocío, que la semana que viene estarán aquí con nosotros. Y recuerda, ahí en los créditos salen los números de teléfono, email, todo. ¿Para qué? Para que usted que tenga un coche buenísimo, llamen a ellos. ¡Vamos! Para Marbella, chicos, muy bien, viva la vida, viva el amor. Desde la Branda Verde, querido Rafita, viene la parte, por así decirlo, entre comillas, serio del programa, con unas entrevistas espectaculares que vas a traer. ¿Quiénes son los que van a venir? Sí, bueno, como la mayoría de la semana, viene nuestro querido Paco Roldán, también después nuestra querida brujita y maravillosa, que nos dice unas cosas preciosas, Mariana, también nuestra querida Olivia, con sus masajes. Carmen, nuestra showman, que hace unos shows que te quedas prendado, y nuestra querida también Shana, que nos va a hablar de sus productos que trae desde Armenia para que podamos tomar cosas todavía mejores y más naturales. Pero pregúntale también a Shana, que ella tiene una especie de acuerdo con la Cámara de Comercio, Shana, ¿no? Sí, sí. O sea, Shana, creo que tiene un acuerdo con la Cámara de Comercio de Málaga. Eso es muy importante. La vamos además a mezclar con la Cámara de Comercio Polaca. Claro que sí. Para que haya con la Cámara de Comercio Polaca, porque esta chica, cuidado, viene pegando fuerte Shana y sobre todo sus productos. Hablando de productos, quiero presentar a esta guapísima señora también de Ucrania, que se llama Katia. Aplausos para Katia, por favor, muy bien. Más fuerte, así me gusta.
Mi querida Katia tiene en sus manos el deseo. Si usted, señora, señor, quiere conocer a su pareja, así, de golpe, ella le puede presentar de 10 a 15 o a 20 o 30 personas para que pueda elegir entre esas 30 con quién pasar esos momentos inolvidables. ¿Es así más o menos la cosa? Bueno. Coge el micrófono. A ver, cuéntanos rápidamente cómo es eso. Ya. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Sí, seguimos con nuestro evento de Love Story, que son eventos para solteros y solteras elegantes de Marbella. Son citas rápidas al estilo americano, donde vamos a presentando gente nueva, amigos, hacemos concursos, juegos. La verdad que es muy interesante y a la gente le gusta. Y a mí también me gusta, pasa que yo no tengo tiempo de ir. Yo como estoy solo, también busco compañera y tengo derecho, ¿no? Bueno, ya tendrás tiempo. Si aunque pase los 40. Me imagino que para todas las edades, ¿no? Sí, tenemos dos grupos de edades. Un primer grupo es de 25 a 45 y segundo grupo de 35 a 65 años. Que en ese entramos, Rafael, pero tú no, yo puedo. Dime una cosa, entonces, ¿qué pasa? Uno llega a este lugar donde tú haces la cita, evidentemente con gente que no conoces. ¿Y cómo los vas presentando? Pues nos sentamos en mesas por pareja, 15 mujeres y 15 hombres, y cada 7 minutos hacemos un juego donde cambiamos las mesas cada 7 minutos para que se conozcan más personas en la misma noche. Y la verdad que es mucho más eficaz en la cara conocer una persona nueva que por mensajes o por teléfono. Interesante, ¿por qué no? Hagamos una prueba. Haciendo como una rueda, ¿no? Una rueda. Si es una rueda, vas conociendo gente, tomas tu champán, tu agüita. Yo voy a hacer una prueba. Yo no te conozco, a ti tú no me conoces a mí. Entonces yo... Me dice que me siente contigo. Yo digo, hola, buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo, Manuel, Oscar. ¿Cómo no me conoces a mí. No te conozco, pero tienes una ficha. Cada persona que entra, yo tengo una ficha, Oscar. Sí. Cada persona que entra le ponemos una ficha con su nombre. Entonces empezamos de vuelta. Esta es mi ficha, ¿qué tal? Sí, yo tengo aquí de Caterina. Tu ficha es muy bonita. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dime los ojos. A los ojos, Oscar. Bueno, está bien. Entonces, mi nombre es James. No, yo creo que puedo, pero déjame que yo Bond, ataque. Bond James. Bueno, sí. El padre, yo soy el padre. Vamos a ver, empezamos de vuelta todo, ¿ok? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? He venido a esta cita, no sé, para conocer a gente y veo que eres tan bonita que realmente valió la pena. Sí, mira, yo también he venido por primera vez. Estoy un poco nerviosa, ¿y tú? ¿Y cómo me encuentras a mí? Bueno, cuéntame un poco de ti. Yo te puedo contar de mi vida desde que nací, pero vamos a pasar mucho tiempo hablando. ¿Te tenemos solamente 7 minutos, así que cuéntame algo para enamorarme en 7 minutos. ¿Querés salir conmigo? Bueno, más o menos la cosa va así, ¿cierto? O sea, tú tienes 7 minutos, sí. No para conquistar, sino para... Tienes que dar todo de ti. Para presentarte. Para quedar un poco el secreto, es una magia para... Tampoco todo, tienes que dejar un poco de magia para que persona quiera volver a verte otra vez. No puedes contarla todo. Entonces. Último minuto, mírame a los ojos. ¿Te gustan mis ojos? Son preciosos. Los tuyos también. Gracias. ¿Podemos vernos más tarde? Puede ser. ¡Ale, bingo! Ahí está, ahí funcionó. Hablamos de todo y entonces más tarde nos vemos. Y si te va bien, macho, o si te va bien, señorita amiga, pues tienes una pareja. Y yo el sé... Cupido hizo su trabajo, ¿entonces bien? Cupido y no Cupido, pero salió bien. Hay una cosa, yo sé que en tus citas ya ha habido resultados espectaculares. Sí, llevamos ya 4 meses con eventos y la verdad que tenemos varias parejas felices y muy estoy bien. Muy feliz igual por ellos. Claro. ¿Próximo evento dónde va a ser? El próximo evento lo vamos a hacer en Puerto Banús el 7 de marzo. El grupo va a ser un grupo joven, de 25 a 45 muy años. Bien. Lo hacemos también con pinchitos, con comida, champán, un poco de fruta, así que va a ser algo más como si fuese un after work. Lo hacemos a las 7 de la tarde para pasar un buen rato también. Y luego se sientan todos y van mesa por mesa. Quiere decir que la persona que va tiene oportunidad de conocer a unas, digamos, 10 personas del sexo opuesto. Sí. ¿Correcto? Sí. Bien. Y luego de ahí, pues que salga lo que Dios quiera. Así que les invito a todos y están en los teléfonos de... Me imagino que muchos pedirán sentarse contigo también, ¿no? Bueno, no puede ser organizadora. Pero lo piden, sí, ¿no? No, la verdad que yo tengo un trato muy ciegos. Profesional con todo el mundo, así que tampoco me lo pido mucho. Bueno, y si...
todos. Tenemos las entrevistas como todas las semanas. Y como he dicho antes, pues de nuestra querida amiga Olivia y de nuestra brujita Mariana. Entonces ella, Olivia, nos va a explicar qué nuevos masajes tiene, y después Mariana nos hablará un poquito de liberar nuestra alma y nuestros sentimientos. Olivia, cógete el micro y cuéntanos qué cosa nueva tienes esta semana para nosotros. Bueno, gracias Rafael por la oportunidad para hablar nuevamente desde el spa, para el spa Manilva Green. Ahora tenemos como novedad el nuevo masaje que podemos hacer incluso todas las personas en casa, desde casa, pero también lo estamos haciendo en exclusivo para el Hotel Manilva Green. Es el tratamiento de masaje de la cabeza que se llama masaje champi. Este masaje es un masaje relajante, desestresante, y lo más importante, es un masaje que ayuda a mejorar el riego sanguíneo de la cabeza. Entonces es muy importante porque nos ayuda a quitar el estrés. Si utilizamos un aceite esencial, puede ser un aceite de lavanda, podemos directamente con la ayuda de un profesional, en este caso a través del spa, podemos hacer un tratamiento muy interesante para una persona que tenga un dolor de cabeza, una jaqueca, una migraña, que podemos hacer eso. Sigue hablando, mirando a la cámara. También es importante decir que la persona que sea nerviosa, que tenga de pronto algún tipo de desorden, como esquizofrenia, sea bipolar, no se le debe hacer un tipo de tratamiento de estos en la cabeza. ¿Por qué? Muy simple, porque la persona se puede sentir amenazada, puede sentir miedo, puede sentir rabia, puede sentir temor. Entonces no podemos, primero tenemos que conocer un poco a la persona, preguntarle a qué se dedica, qué hace normalmente, por qué está estresado, si es el caso, porque este masaje lo recomiendo especialmente para personas que están un poco alteradas, que están nerviosas, que están estresadas por el trabajo o por la vida familiar o conyugal, porque no tienen una tranquilidad. Entonces este masaje viene muy bien para una persona bajarle ese estrés. Yo recomendaría también este masaje hacerlo pues con ropas, aunque se va a trabajar solamente la cabeza, es muy importante que la persona esté cómoda, esté sentada en un sillón, recta, hombros erguidos, que esté en una posición relajada. Vamos a hacer más o menos como en esta posición, y vamos a tratar de que la persona esté un poco cómoda, que tenga la ropa suelta, un poco que se afloje el cinturón. Entonces el terapeuta, si quieres, en la otra semana os haré una demostración en directo para hacer un masaje de estos. Lo más importante es que en casa lo podemos hacer para una persona que esté estresada, esté nerviosa. Puede ser para el padre, la madre, para el hermano, para el novio, para el amigo, la persona que tengamos al lado que esté alterado. Cuando hacemos ese masaje, tranquilizamos las células nerviosas, ayudamos a que baje el estrés con el contacto, y hacemos un pequeño friccionamiento del cabello, del cuero cabelludo. Hacemos una especie de estiramiento del cuero cabelludo. Yo haré la demostración en directo. Y lo más importante, utilizar un poco de aceite, puede ser aceite de lavanda, que yo lo recomiendo mucho para bajar el estrés, para relajar. Y eso va a ser todo en Manilva Green, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer en el hotel, en el spa Manilva Green. Invito a todas las personas que nos estén viendo, que de fin de semana se escapen al hotel, se escapen a Manilva Green y disfruten de sus tratamientos exclusivos en cabina. Tenemos muchos tipos de tratamiento. Estupendo, Olivia, has dado una explicación magnífica, extensa, y yo creo que todo el mundo la habrá entendido, la habrá comprendido perfectamente. Y bueno, en la próxima semana volveremos a insistir. Perfecto. Para que todas estas explicaciones que tú estás dando se puedan llevar a cabo. Muy bien, muchas gracias Olivia. Gracias por la invitación. ¿Dónde va a ser esto? ¿En Manilva? En Manilva Green, Hotel Manilva Green. www.apartamentosmanilvagreen.com. Bueno, ya salen los títulos, Vale. Ya eso lo pasa. Ahora le pasamos el micro a Mariana, y Mariana nos va a hablar ahora también de su mi dedicación. Mi dedicación. De su dedicación, de su alma y energía positiva a conseguir.
Ok, primero. Y bueno, tú dirígete a la cámara para que los telespectadores te vean bien y te entiendan bien, ¿vale? Muy bien. Rafael, primero gracias por estar otra vez con vosotros y gracias a nuestro público también. Vamos a empezar con poco, porque realmente lo que estoy haciendo, a lo que me dedico, no es una cosa de aprendizaje, es una cosa de don, y es la pura verdad. Voy a explicar un poquito, porque seguro, estoy segura, que muchos de vosotros habéis visto alguna secuencia de nuestro programa donde yo estoy echando las cartas. Tengo que dejar muy claro que el oráculo que utilizo en este programa es solamente un oráculo, pero que no es el medio mío normal para comunicar con la persona que pide consulta. Yo suelo echar 24 cartas del póker, nada más que 24 cartas, y bajo una condición muy clara: el que viene a mi consulta o el que me consulta no debe contarme nada. O sea, no acepto preguntas, porque en la pregunta ya se pueden deducir algunas circunstancias de la persona que consulta. Nada más. Ahora, el oráculo sí lo tengo que utilizar aquí, lo voy a enseñar después porque tengo una mano, no dos, ocupada. Entonces, es un oráculo de pregunta donde la pregunta debe ser muy concreta. Quiero dejar también claro algunas inquietudes que muchos de vosotros cuando consultáis tenéis, y es una pregunta muy frecuente: el tiempo. Por favor, el tiempo no existe. Es una idea nuestra. El tiempo en la carta no existe. O sea, existe un antes, existe ahora y existe un después. Pero cuando hablamos de evidencia, todo se concentra en momentos. O sea, es el momento, y muchas veces es el momento psicológico. O sea, muchas veces vosotros podéis adelantar los acontecimientos tal como retrocederlo, o sea, no detener un poco. ¿Por qué? Porque el momento psicológico no es el adecuado, porque no queréis por alguna blocada. Y aquí voy a volver a la pregunta que tú me habéis hecho, o por lo menos has insinuado. Se trata de la limpieza, sí. Hay cosas que podemos evitar. Mirando nuestra vida en general, se pueden evitar. También tengo que decir que si una persona te hace una consulta muy bien hecha, ayuda muchísimo. Ya es un proceso de limpieza. ¿Por qué? Porque automáticamente nos obliga a pensar o no volver al pasado, a nuestro inconsciente, y descubrir las cosas que normalmente nos hacen daño. Pero el ser humano suele olvidar, pero no curar las cosas que nos han hecho daño. Tú lo curas. Y yo, solo con la consulta mía, de verdad lo puedo decir, no por alabarme, porque en esto no, es un don que me viene de arriba, no tengo por qué alabarme, pero es la realidad. Mucha gente se va tan tranquila y tan contenta, dicen, ojalá, me dicen, quiero volver porque quiero ser tan feliz como lo fui cuando me eché las cartas contigo. Eso es lo más importante. A pesar de que no siempre las cosas que digo son buenas, porque no depende de mí, depende de la vida de cada uno, no siempre. Entonces, pero Para limpiar yo utilizo unas técnicas que son mías, pero también tengo que decir una cosa: no importa las limpiezas que tú hagas, téngalo muy claro. El que limpia es la persona. Los materiales que utilizamos son importantes y no importantes, ¿vale? Entonces, pero en realidad soy yo la que limpia. Soy yo la que muchas veces me tengo que quedar y luego volver a limpiarme con las energías de las personas. Pero bueno, de esto yo no me quejo porque se hace lo muy bien. Pues muchas gracias, ¿vale? De nada. Enséñanos el oráculo. Yo te sostengo el micro. Que no puedes con las dos manos. Este oráculo de Belín, que suelo echar aquí, o sea, cuando algunos de nosotros tienen alguna pregunta o algún espectador, incluso con este oráculo la persona me debe hacer la pregunta concreta. O sea, no quiero información, no quiero que me diga lo que ha pasado, lo que no ha pasado, por qué, solamente la pregunta. Sí. Y así yo estoy segura que lo que estoy diciendo de verdad es correcto. Es verdad, señora. Esto me da a mí la seguridad, yo no quiero informaciones. Esta es mi marca. Nada de pregunta, ni siquiera el horóscopo. Perfecto. Color de ojos y de pelo. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Y muchas Mariana. Gracias por haberme invitado, Rafael. No, te invitamos a que vengas toda la semana, gracias. A que nos cuentes un poquito de todo esto, sí. Porque es una cosa muy interesante, el público pregunta muchísimo, y entonces queremos que y alguna semana te daremos preguntas que hace el público para que tú las contestes. Claro, esto es lo que me gustaría, comunicar un poco con nuestro público, si puedo ayudar a alguno de vosotros, pueden tener la oportunidad de satisfacer una pregunta, lo vuelvo a decir, es una, y nada más, porque nada tenemos tiempo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.
gracias y espero verlos otra Muchas vez gracias la a vosotros, próxima semana. Encantado de tenerlo aquí. Igualmente. Y ahora ya pasamos a nuestros amigos. Seguimos con nuestra entrevista aquí en nuestro programa de Marbella Te Quiero, de Óscar Horacio. Y como os prometí antes, pues tenemos a Sana, que es... Él es directora de Arriba del Sol, exclusivos productos naturales que trae de Armenia, de mermelada, zumos y compotas. Entonces... Pásale el micro, por favor, Paco. Quería explicarnos un poquito. Y tú, a ver, Shana, ¿qué has estado haciendo estos meses que te has perdido por ahí, por tu país? Buenas tardes. ¿Qué es lo que cuentan un poquito? Mi empresa Areva del Sol, esta distribuidora exclusiva de Kilikia, que es cerveza de Ereván, que yo presento aquí. En general, mi empresa dedica a la exportación e importación de zumos, productos en general naturales, que son zumos 100% naturales. Tenemos también biozumos, mermeladas, por ejemplo, mermeladas de espino amarillo, nuez, mora, que, bueno, de los frutos que no existen, así decir, en España. Y también tenemos compotas y tenemos cervezas de clase premium, cuales tiene 8 medallas de oro y también 3 Grand Prix. Y bueno, entonces, y eso, todo esto hemos estado comentando antes de que tú lo vas a presentar en la Cámara de Comercio de aquí de Málaga. Sí, hace, ¿no?, justo a partir de hoy ya tenemos un acuerdo entre mi empresa y Cámara de Comercio de Málaga que vamos a desarrollar y bueno, tenemos un acuerdo para colaboración mutual. O sea que la comercialización va viento en popa, ¿no? Eso. ¿Estás contenta? Ojalá que sigamos, ¿sí?, así. Bueno, sí. eso es un éxito, ¿eh? Sí, y el próximo mes voy a viajar a Madrid, tengo otro encuentro con el director de Supersol y vamos a trabajar con mercado español en España ya. O sea que los zumos, los productos, sí, de tu país, Armenia, van a estar introducidos, sí, por toda España. Por toda España, en todos los lugares, y los vamos a ver continuamente y los vamos a probar, a degustar, ¿no? Sí, son exquisitamente buenos. Sí, son buenos y trabajamos hoteles, restaurantes, con tiendas, con todo el mundo que tiene ganas de beber y tiene sed. Estupendo. Pues, Shana, te deseamos que el éxito siga, que tus productos estén cada vez más introducidos y que nosotros los vamos a degustar. Tú sabes que ya en el hotel en Manilva Green, sí, lo tenemos. Hemos hecho una degustación, y vamos, sí, y vamos a seguir haciéndola continuamente. Por lo tanto, bueno, pues encantado de tenerte aquí y que vente más, ya que estás de vuelta, vente más a menudo a visitarnos. Sí. Eso. ¿Vale? Lo espero. Muchas gracias. Encantado. A ti. Ahora seguimos con... ahora volvemos nuevamente con nuestro amigo Paco Roldán, para seguir hablando. Yo hoy no le voy a preguntar casi nada porque ya él tiene tantas preguntas del público en general, de todos los telespectadores que están muy interesados en su producto, en su, vamos, en la profesión que él ahora mismo está desarrollando, que él mismo nos va a contar las preguntas que los
telespectadores de Marbella de Quiro están haciendo, ¿eh? Así que por favor, Paco. Sí, claro que sí. Bueno, recordaros, siempre tengo que recordarlo para saber, para centrar un poco el tema, que es la criónica, es la ciencia experimental cuyo objetivo final es recuperar de la muerte a aquellas personas que acaban de fallecer y que nosotros, gracias a la criopreservación, podemos disponer de su cuerpo, que para nosotros son pacientes y no son muertos, evidentemente. La ciencia actual no permite recuperar a una persona ahora, pero sí la ciencia futura creemos firmemente que va a poder hacerlo. Ahora sí que se puede hacer con óvulos, esperma, tejidos, órganos, incluso que se está trabajando con animales, y ya el siguiente paso, aparte de los órganos, pues sería el cuerpo. Ahí el cuerpo entero. Hay muchas preguntas que me enviáis muchos por, sobre todo por internet, por Facebook, etcétera. Hay alguna muy interesante en función de la religión. O sea, me preguntáis en varias ocasiones cómo considero que entra la religión, o si va en contra la religión de lo que nosotros hacemos. Y porque, según dice alguno, la religión católica está en contra de la criónica. Yo, la respuesta es que eso no es verdad, por muchos motivos. Uno, Juan Pablo II tenía una encíclica referida al tema de la criopreservación, no exactamente de personas, pero sí de todo lo demás, y en ningún momento puso en duda que fuese bueno para la religión y para el ser humano. En cualquier caso, nosotros somos científicos, o sea, no somos personas de dogmas ni de religión. Cada uno puede pensar lo que quiera. Los foros cristianos que nosotros hemos visitado nos tratan muy bien. O sea, nadie en ningún momento se opone a lo que nosotros queremos hacer. Y pensad una cosa, que nosotros, nuestro enemigo no es la vida, nuestra enemiga realmente es la muerte, es la que queremos vencer. En este caso siempre hago alusión a un ejemplo que viene en la Biblia, por si hay alguna persona religiosa que quiere creer o no creer en esto, pero hay un aspecto de la Biblia en el cual Jesucristo recupera a una persona de entre los muertos, que es a Lázaro, precisamente. Entonces, desde ese mismo punto de vista, la religión no va en contra de lo que nosotros queremos hacer, que es exactamente lo mismo. ¿Queremos ser dioses? No sabemos. Lo que queremos es seguir viviendo mucho más de la media que normalmente se vive. Como sabéis, yo soy el primer europeo que lo he pedido oficialmente, como última voluntad. No que sea el primero que me quiero morir antes para que me criopreserven, sino que cuando me muera tenga esa posibilidad. Nosotros, nuestro planteamiento está muy claro. Alguien también nos dice y nos echa en cara que puede ser peligroso el que una persona utilice los elementos que utilizamos para criopreservar. Y tienen razón. Hasta ahora los anticongelantes, digamos, que se meten dentro del cuerpo para que no sufra más de lo debido a esas bajas temperaturas, a menos 130 grados centígrados o menos 196 grados centígrados, cierto es que son muy tóxicos, pero también es cierto que si la ciencia actual no puede recuperar de esa toxicidad, que cada vez se está haciendo mejor, seguramente la ciencia futura lo podrá hacer. Y otra cosa muy importante también es qué es lo que va a pasar el día de mañana. Nosotros no lo sabemos. Si yo tuviese esa respuesta, igual que la anterior, que va relacionada con el alma, qué pasa con el alma cuando se ha criopreservado una persona. Antes de una charla muy interesante. Claro, mi planteamiento es, al igual que hay alguna persona que ha hablado antes de almas aquí en este espacio, yo sinceramente, desde el punto de vista científico, considero que realmente que no existe. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Yo, en ese sentido, si existe un alma, pues entiendo que cuando se recupere el cuerpo, volverá a ese cuerpo. Como no creo en este tema, pues considero que lo único que se trata es recuperar la conciencia de la persona, que sí que quedaría dentro de lo que es el cerebro, y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué hablamos de 6 minutos? Sencillamente porque en esos 6 minutos todavía las neuronas, lo que son las células cerebrales, no han empezado a morirse. Por tanto, nosotros, si criopreservamos a una persona en ese momento, en esos primeros 6 minutos desde que han fallecido clínicamente, consideramos que el día de mañana la ciencia podrá recuperarlos. Para nosotros entenderlo sería fácil. Quizá también sabemos algo más de lo que podemos decir, y en ese aspecto pues es en el que nos estamos moviendo. La ciencia va muy avanzada, cada vez es más fácil conseguir todo, y ya lo estáis viendo en todos los temas. El ébola surgió y en poco tiempo pues prácticamente lo tienen casi controlado. Todos estos temas realmente vamos a seguir en ello, y la ciencia pues va a un ritmo súper, súper rápido, y creemos que incluso en vida nuestra es posible que tengamos muchísimos más avances, que ahora mismo no lo controlamos, y que incluso la longevidad sea mucho más efectiva. Y ya termino.
Aquí hemos tenido también a personas en este mismo programa, el cual se ha hablado de nutrición, se está hablando de medicina, se está hablando de productos que lo que hacen es alargar la vida. En realidad estamos en la misma dinámica. Lo que pasa es que nosotros, aparte de alargar esa vida, lo que queremos es no morirnos, o si no morimos, poder recuperarnos. Nada, muchísimas gracias por escuchar. Estupendo, Paco, muchas gracias. Ha visto que hoy te he dejado hablar y explicarte largamente, no te he interrumpido, para que todos los telespectadores puedan cada vez entendernos mejor y que, como tú bien has hecho, contestemos a todas las preguntas que estamos recibiendo a través de internet. Muchas gracias. Así que encantado, muchas gracias y un aplauso para Paco. Le pasamos el turno a nuestra amiga Carmen Serpiente. ¿Qué tal? Madre mía, Carmen, cuánto tiempo sin verte, ¿no? La verdad que sí. Has estado muy ocupada haciendo shows por ahí y demás. Cuéntanos un poquito. Pues he estado muy ocupada y sigo estándolo. La verdad que estoy ahora en proyectos nuevos, ya no solo de espectáculos, sino también estoy introducida en temas de moda. Bueno, que eso ya... Ya estaba haciendo también unos desfiles de moda, me están llamando unas agencias y estoy un poquito metida en pasarela. Sí, entonces ahora hay que cuidar mucho más la imagen. Y bueno, por el tema de espectáculo, muy bien. La verdad que he estado haciendo una gira por el norte. ¿Por el norte? Sí, he estado en Orense, Berín. Ajá, Galicia, ¿no? Sí, por el tema este de los carnavales, vale. He trabajado bastante. Ahí trabajaste. Sí, he trabajado lo que es Berín, he trabajado centro de Orense, luego de ahí pasé para Lugo. Y de Lugo volví aquí, echando de menos mucho el clima de aquí. El clima, claro. Madre mía, qué frío. Carmen, la diferencia de clima es abismal, ¿eh? Tendrías que trabajar aquí más en invierno e irte ahí un poquito más en verano, ¿eh? Que pues yo no sé qué decirte, climas. Porque en verano también a veces he estado por allí. Y hace también frío y lluvia. De repente estás en tirante como que coges el paraguas. Claro, sí, sí. Sí, pero bueno, sí, hay mucha diferencia. ¿Y sigues pero... haciendo con tu serpiente cosas? Con... Sí, yo sigo... Y siempre progresando mis espectáculos, siempre digo, adaptados a todo tipo de sala y de ambiente, ya siendo apto para todos los públicos o para más de 18 con espectáculos eróticos. Tenemos pendiente hacer un show en Manilva Green, sabes que está pendiente, así que lo iremos preparando. Aquí estoy. El problema es que estás muy ocupada últimamente. Sí, ¿Y qué otro proyecto tienes más? ¿Dónde estás haciendo algún show? Aparte de los desfiles de moda y eso, sí, el pues, tema tuyo de la exhibición con tu... Sí, el proyecto, bueno, con los espectáculos sigo lanzando el mismo, siempre progresando, ¿no? Son las danzas tribales con el fuego, las serpientes, las acrobacias vaginales y, bueno, son actuaciones visuales y participativas. ¡Qué valiente! Y ahora, sí, y ahora voy a ir la primera semana de marzo, voy para Alicante, la segunda semana de marzo voy para Córdoba, la tercera regreso a Alicante y la cuarta estoy todavía pendiente del norte. Madre otra mía, vez no paras, no paras, paro, por eso aquí me tienen un poquito. Entonces, bueno, esperemos que no te pierdas mucho y que venga a vernos de vez en cuando, ¿no? Que sí, cuando no puedas mucho, bueno, pero que alguna semana nos visite y nos claro, dé novedades. Claro, sí, a mí, mira, a mí me encanta estar en Marbella y la verdad que me gustaría que me salieran más oportunidades de trabajo de, por aquí de actuaciones tuyas, claro. En Marbella, porque claro, siempre estoy yéndome fuera, que agradezco a toda la gente que me busca actuaciones por fuera, estoy muy agradecida que me siguen por el norte, por toda parte de Andalucía, por Italia, que también tengo pensado ir a Italia unas actuaciones, una semanita, y si todo va bien, pues sería para larga temporada, pero sí que me gustaría pues eso, ¿no? Poder mirar. Yo, claro, es que no tengo tiempo para ir moviéndome por la zona de aquí y estoy acostumbrada también a tener algún representante. Vale. Pues entonces, si hay algún representante por la zona de Marbella que me quiera mover... Paco Roldán, aunque él hace lo de la preservación, también hace cosas de espectáculo, ¿sí? De comunicación. Sí, claro. Así que él también te va a mirar cosas de, bueno, de con actuaciones. Él. Y luego Oscar va a ser tu agente favorito. Con él estuve hablando, que tenemos una quedada de Facebook. No te puedo representar, mi amor, por favor. Sí, Oscar. Uy, qué bueno. Es que, mira, parece mentira, conociéndome Oscar tantos años, bueno, tantos no, 2 añitos,
y que todavía no me ha representado con todos los contactos que tú tienes en Marbella. Por eso acabo de entrar para decirte, Marbella, que ya te quiere. Carmen, por favor, vamos a empezar a trabajar en Manila Green. Claro. Ahí tiene uno pendiente desde que hizo la película claro, contigo, con nosotros. Me tiran en Marbella, me dejan escapar, que me llevan para el norte y para todas partes. Madre mía, fijaros qué corpazo que tiene esta niña, da la vuelta. Madre mía, Roland, se te van los ojos. Sí. Mira, para otro lado. Fuerte el aplauso, Marbella, te quiero. Muy bien, guapa.